la hora de la corneta, cabrón. Cobrizo, Mauro Dragone, Kilgar. Con Afrodita y Baleado, el Tánato, conchetú. Si viene el puro padre hoy día, cabrón. Ya se juega puro pádel, cabro, ya tú sabes. Gran marihuana.
como dice. Juego puro padre. Ahora sí, ¿cómo estamos los cabros? Ustedes dirán por qué tan temprano el tío le va a WoW. Y es porque el día viernes pasado. ¿Sí o qué? ¿Cómo está la gente? Bienvenido aquí a tu sábado de tu padre, a tu bro, tío le va a WoW. Ahora la recorneta, cabros. Pero ya se nos viene ese pádel suculento. Porque hoy día vamos a tener racitas buenas que se van a enfrentar. Dragón de Paddle y el Olímpico, cabros. Que Olímpico chetado con el formato con Chesugo. Así que nos vamos con el último bailongo y después el padeleo. Vamos a dejar por ahí el musicón y nos vamos a configurar aquí todo rápidamente. Buena, buena. Lo que siempre sorprende es que independiente de la hora que sea, hay gente. Bueno, mira, 63, weón. Bueno. Todos los pateros. Vamos aquí a dejar todo listito, cabrón. Con el musicón ahí. Y bueno, pues ¿quién tenemos en el chat? Yo creo que los mismos, ¿eh? Mira, el Braulio Castro fue el primero, mi compadre. Apenas un segundo que habíamos empezado, ya estaba ahí, weón. Saludos por usted, hermanito. Para tío Milka Wo, que también va a estar hoy día casteando con nosotros, cabros. En edición limitada, tío Milka Wo. El Salva Cornetero, ¿cómo estamos, hermanito? Weón, no te van a banear nomás, weón. Bueno, hermano. El poco, weón. Daniel San, buenas, buenas, dice también mi compadre ahí, weón. El blog del Felo por allá también. Frutal viejo. Oye, andáis perdido, Felo, weón. Hace rato que no te veía, hermanito. Saludos para usted. Bienvenido. Al Cani también. ¿Cómo estamos, hermanito? A la hora de la Dickens. Weón, sí, es que. Cosas que pasan nomás, weón. Total, aunque seamos 10 personas, cabrón, vamos a averiguar el dolito hoy día, weón. No se preocupen por eso, que igual tenemos huevo. El Jonah Lau también, buena, los conches su voz, dice. A la hora de la corneta, weón. Sí, hermanito. A la hora de la cornet o la corneta, para apañar el laicito, póngale bueno aquí nomás, po, ¿no? ¿Por qué tan temprano? Dice Felipe Ignacio. Hermano, usted sabe, pues, la esencia del canal aquí, la esencia de la casa. Empezar a hablar a la mierda. Como siempre, ¿no? El Nacho Cárez también dice, la noche de padeleo previa, dice, al gran padeleo nacional. Totalmente, cabrón. Ya se nos viene el nacional también. Mañana va a estar todo el día lleno de mitos y leyendas. Y el día domingo también, cabrón. Así que va a ser una buena jornada de fin de semana para toda la gente de mitera, weón. Así que apañen ahí, cabros, dejando el likecito con netero, porque nos viene ahí entonces todo el padeleo ahí. Saludos para el Mr. Rudesca también. Buenas noches, dice compadre, buen hermano, ahí va, va, va. Ahí, puro, póngale bueno nomás. Genero con el juego del Zorro de Fuego, weón. Ay, nanito con su weá, weón. Qué terrible, weón. Ya, ¿y quién lo dice el Kurosame? Vos ahí, por regalón del caesón. Pues hay que loco, weón. El Escrutulomo, ¿cómo estamos? Dice, primera vez, dice, en un live de Tío Levado. Saludame, por favor. Bueno, hermano, weón, saludo para usted. Weón, cuando quiera padelear, viene aquí nomás, weón. Nunca falta la cornetería, weón. ¿Qué más tenemos por ahí? Gerardo Ignacio, weón, que dice, saludos, gente adicto al pádel. Bienvenido, no ha ido tan bien, pues, weón. Pal Juanín Mil también, saludos, Levado. Dice, busco jaquica fular en Santiago. Atento, cabrón, ahí a los que quieran vender una jaquica. Pular, voy a costar una luca, dos lucas. ¿Ah? ¡Qué chale! Buena, hermano. Mira, ahí renovando su suscripción
al nivel coche su. Recuerden ahí, todos los que son miembros del canal, cabros, se nos viene un sorteo con unos kits suculentos. Ahí los voy a agarrar de ahí para mostrárselos de nuevo, weón, para tentarlo a todos, weón, a que participen. Gracias a los cabros del Reino de los Duelos. Lo que ustedes saben, cabros, weón, nada más y nada menos que el auspiciador oficial de aquí del canal, cabros. Los cabros del Reino de los Duelos, que siguen teniendo buenas ofertas suculentas ahí en su página web, para que vayan y ocupen el código de descuento elevado, tal cual ahí, cabros, 10% de descuento en total de su compra ahí, para todos los padreros que vayan de parte mía, cabros, ya tú sabes. Así que con eso, weón, vamos entonces a ver qué es lo que sucede por allá. Les voy a mostrar solamente un poquitín ahí, como que no quiere la cosa. Ahí están los cabros ya, el tío Joselito, Joselito le puse yo, ¿eh? Para huellarlo, y el Guariznaque. Ahí están los cabros, weón, se viene entonces Padre Nocturno. Y cabros, antes de empezar ahí a ver todo lo que se nos viene, quiero saludar aquí también a un amigo mío que vino a bañarnos hoy día en la noche. Así como ayer estuvo Naniti Wo, hoy día tengo un viejo amigo y conocido que vino hace muchos meses atrás, quizás hace más de un año. Estuvimos haciendo un unboxing aquí, lo pasamos bien. Y yo soy de esta onda, bueno, a mí me gusta invitar a mi amigo, bueno, que vengan aquí a pasarlo bien un ratito, que quieran padelear con nosotros. Así que bueno, cabros, les presento aquí a los que no lo conocen, para todos ustedes aquí, a mi compadre El Dago, bueno, ¿cómo estamos? Bueno, véngale para acá. Bueno, bueno, oye, el Dago, bueno, esencia de mi compadre. La otra vez estuvimos abriendo unos sobrecitos suculentos, bien cornetero igual, y me estuvo apañando ahí a todo ritmo. Pero bueno, hoy día lo tenemos aquí con nosotros. Siempre en modo 420 aquí los cabros, dijo. Le damos las gracias a todos los que vinieron ahí a apoyar. Y bueno, cabros, vamos también a saludar a otro cornetero más que lo vamos a ir a buscar inmediatamente. Porque si hablamos de cornetería, tenemos aquí uno también que viene directamente de la isla de Chiloé, cabros. Para todos nosotros, hoy día en la noche, se transportó en el Caleuche. Lo tenemos por edición limitada también, para que venga a padelear, cabros. Así que, miembro del Team Ñancupela ahí, mi compadre, con ustedes, aquí, tío Milcagua. ¿Cómo estamos, tío Milcagua? Bueno, buenas mañanas ya, por ahorita. Sí. Esto es un despertando con elevado. Sí. Se pueden ir a preparar el batido, cabros, del desayuno, loco, para que salgan a trabajar. Claro, ahí derechito nada. Por ejemplo, estaba leyendo a Daniel San ahí que decía que iba a pasar cagando viendo el live para irse a trabajar más rato. ¿Uno de cuánto? Oye, sí, loco. Bueno, la verdad es que igual es cosa de que la gente se acostumbra a ver los likes tarde, ¿eh? Cuando de repente yo lo empiezo más temprano, weón, como que al tiro dicen, mira la weón. ¿Y por qué tan temprano? Entonces. Bueno, la gente oye, no. Dice, el Dago hace rato no se veía, dice. ¿Viste? El Anubis se acuerda, pues, hermano. Se acuerda del Daguito, pues. Dice, que vino hace calete tiempo, hermano. Estuvo buena esa vez. Hicimos un tremendo unboxing igual, weón. Bueno. Estuvo bueno, que, bueno, bueno. Oiga, tío Milka, vos, le quiero. Que hagan el aguante los cabros, porque los chiquillos dijeron que iban a jugar el duelo al mejor de 5. Al mejor de 10, pues. A cagar, man. A cagar, no, al discoteca. Tío Milka, vos, cuénteme una cosa. Y usted, raza que esté jugando últimamente, para el conocimiento de toda la gente. Puta, Titán, Sombra, Defensor y Héroe, y estoy. Y ahora estoy tratando de cornetearme a ver si me hago un faraón para dar la cacha un rato. Un faraón. Sí, y uy, sería. ¿Y el brujo cornetero juega todavía o no? Sí, sí, juega el brujildo. Mírala, weón. ¿Y el weón qué juega ahora? Esa mierda juega Titán y ahora la última vez que nos sacaba la chucha anda con Sacerdote. Bueno, le mandamos saludos ahí, bueno, el brujo cornetero también. Bueno, hermano, bueno. Voy a aprovechar a darme la atribución, hermano, de mandarle un saludo a Panchito, a quien tienes. Ay, sí, bueno. Que antes telefoneamos un rato, iba viajando en avión directo. A Santiago, hermano, para el Nacional. Así que saludo a mi compita que va a dar la cara por los chilotes, weón. Así que ojalá te vaya bien, hermano. Bueno, weón, el Panchito, weón, hermano. Toda la plaza aquí, toda la buena onda que le mandamos. Y es genial como la gente disfruta tanto esto como para viajar desde Chiloé a Santiago y tomar un avión, ir a dar cara. Y lo bacán es que el Pancho es muy buen jugador, weón. Así que, no, bueno, hermano. Puta, que bacán, loco. Saludo para él, weón, y tío a mis cabos, en su comunidad también allá. En Chiloé también se juega a mito, cabrón. ¿Qué pasa? Y esa, aguante, tío Ñancupel. Tío Ñancupel, ya, tío Ñancupel. Vámonos a pasear para allá, para otro ladito, ¿no? A
a saludar a los cabrones y que empiecen, ¿no? Sí. No, amanecer aquí. Brutal. Ya, mis cabros, desmutense nomás, weón. Estamos listos después de como 3 días para que empecemos, weón. Y cabros, tenemos aquí por primera vez en la comunidad dos grandes amigos que vienen a jugar aquí. Me dijeron, tío, le va una posibilidad de anotarse un día de estos para ir a jugar un showmatch ahí entre amigos de comunidad y todo. Pero totalmente, pues, cabrón. Así que, bueno, yo me tomé la atribución de cambiarle el nombre aquí un poquito, ponerle Joselito, porque me acordé de los Joselitos. Pero, cabrón, bueno, les vamos a presentar entonces aquí, representando el mazo olímpico, que vienen los cabros a jugar con el formato de aquí del canal, ¿eh? De la comunidad Conti Subo. Y viene con ese masito olímpico, a ver, vamos a ver qué sucede, qué estrategia trae, mi compadre. Así que con todos ustedes, cabros, aquí el tío Joselito. Buena, cabros. Buena, mi broda, ¿cómo le va? Pues bienvenido aquí al canal a participar. No, y agradecido. Aquí vamos a ver cómo corre el Olímpico Agro. Agro para adelante, no más baratito. Ándate, cabrito, weón. Mierda, cabrón. Olímpico Plaga, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Bomba viejo. Oye, eso es lo que queremos ver, weón. Nuevas propuestas ahí de padeleo para todos nosotros, weón. Así que espectacular, hermano, weón. ¿Y por qué el masito olímpico? El regalón, po. El regalón desde que los chiquillos ahí me invitaron a jugar, pucha, el mayor recuerdo al olímpico, como la mayoría en realidad. Y fue el primero que me armé, claro, pues, sí, pues, fue el primero que me armé y ahí es como el que más ha ido como variando, pues como distintos arquetipos, el que más le he dado como cariño en ese sentido. Uy, mira la wea buena, man. Sí, hermano, pues, estuve un tiempo con el hogar de demonio y todo, ahora vamos al coste barato, ¿no? Con el hogar de demonio, weón, conche, como... Bueno, mano, bueno. Oye, yo no sé, pero ¿quién chucha hizo esa encuesta que hay en el chat, weón? Que dice, sin ideas, turno uno no gano. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién fue el weón? Y no la hice yo, ¿verdad? Fue el Kenji, weón. El Kenji sí, porque le puso sin ideas, weón, maceta. La weá, weón. ¿Qué mierda estamos hablando, tío Kenji, weón? Bueno, que dé explicaciones cuando aparezca. Tío Joselito, yo le puse Joselito para wear, hermano, weón. Pero es Josecito, ¿eh? Pero es que me acordé de los Joselitos, weón, me acordé del club de la comedia. Oye, hermano, cuéntale aquí a la gente, ¿de qué parte de Chile es usted, mi bro? De Curicó, ambos somos de Curicó. Mira, weón. Viviendo un tiempecito acá. Eso, aguante Curicó, cabrón, weón, con toda su comunidad por allá. ¿Y su edad, hermanito? 31. Ah, sí o no, bueno, tenemos la misma edad entonces, weón. Aguante ahí los 30 y siempre. Qué buena, cabros, weón, qué buena onda que quieran venir aquí a jugar entre amigos. Y bueno, pues, ojalá que su tech esté entretenida, pues, tío Joselito. Que corra. Gracias, por manito. Vamos a presentar aquí a su compadre entonces, porque no, aquí tenemos playmats de pádel, protectores de pádel. O sea, por favor, o sea, mira, me sorprende que no se haya pintado la uña, ¿no? Con eso te lo digo todo, weón. Y viene aquí mi compadre, weón, jugando en tremendo pádel. A ver, en representación de Mazo Dragón, a ver qué cornetería puede traer, alguna propuesta más agro, quizás, cabrón, ahora con las cartas nuevas que han ido saliendo. O bueno, lo que sucede aquí lo vamos a ver, quizás su dragón de carte de mano, dale palo, así, dragón de plata, qué pasa, no vuelvo loco. Vamos a ver qué sucede, pues, cabrón, porque con todos nosotros aquí tenemos nada más y nada menos que aquí a Warinake, mi bro, ¿cómo estamos? Qué bueno que me dijiste. Qué bueno, se equivocó, mira. Buena, Warinake, hermano, ¿cómo está, pues? Muteado. El micrófono. Muteado. Cagó el micrófono. Está muteado, hermano. Ahí sí o no. Ahí sí, guachito. Ahí, ya, buena. Ya. No, puta, al principio un poco nervioso, la verdad, pero ahora nada más enfocado en pasarlo bien, weón, en seguir aprendiendo acá. Y, puta, igual que el José, agradeció estar acá y. Y nada, po, es como un sueño hecho realidad. Ah, no. Buena, weón, ¿eh? A mí me parece que la gente de Curicó es bien mitera para sus weas, ¿eh? Últimamente han venido personas curicanas aquí a... Sí, hay a buen jugar, grupito, ¿eh? Acá. Hay buen grupito acá. Hay buen grupito, ¿eh? Sí. Oye, ojito, sí, que los cabros, pues, sus buenos playmas, ¿eh? Por ambas partes. Sí. Protectores de Zeus también, todo gay. O sea, el outfit estamos, pero brutal. 10 de 10. Hermano, weón, me parece espectacular, hermanito, weón.
Oiga, Guarinaque, le dejamos ahí también para que si quiere mandar algún saludito o lo que quiera ahí. Sí, pues mira, un saludo y en especial al Vlad y al Claudio, que son de la pega y que me ayudan a testear. Siempre compitas que son a toda raja, weón. Sí, ahí el almuerzo, no hace un tiempecito. Y pues especialmente a la comunidad mitera de la región del Maule, a los chiquillos de Curicó, a los cabros que van a la tienda del tío Cone. Bueno, aguante el tío Cone, igual. A los chiquillos del grupo de WhatsApp, así que no, un saludo para todos ellos. Y muchas gracias también por aceptarme en su grupo y por la buena onda. Un amor, los cabros acá. Un amor, weón, hermanito, puta, aquí, bueno que tengan comunidad así a toda raja, weón. Les deseo, weón, que tengan un muy buen duelo ahora y los dejamos aquí, weón, para que jueguen, ¿no? Que eso es lo que queremos ver. Bueno, en este caso, como siempre, y se lo dije previo, cuenten el masito igual, porfa. Y bueno, ahí lanzan el ladito y se arreglan entre ustedes, weón. Que la suerte lo acompañe nomás, cabrón, ¿ya? Vale, va a aguantarle ahí poniendo bueno en el casteo. Vamos a contar. Pásenlo bien nomás, weón. Sáquense bien la chucha nomás, chiquillos. Eso, sáquense bien la concha del agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo bacán de todo, hacerle recuerdo a todos los que están conectados a esta hora. Que dejen su puto like y que si gustan jugar como los chiquillos aquí en un live en vivo, tienen que solamente hablarle al tío de Pauwó. Exacto, cabrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahorita iniciado el compadre. Buena. Nada de cornetería de 7 en 7, igual. Ah, usted tiene el ladito, ¿cierto? Sí, pues. Ya. Sí, patroncito. Yo, Joselito, pues, weón. Puta, yo voy par, pues, weón, así no te molesto. Yo pensé que iría a poner José y el que se fue. Ya. El Kenji con la encuesta, weón. Le agradezco, tío Kenji, su buena intención. ¿La mitad? Sí, pues la mitad siempre, cuando queda un poquito ahí. Ahí cachado el mote. Ah, buena. Cuando queden pocas cartas te corneteo. 5. Ya. Bueno, los cabros son amigos, pues, bueno, así que... 4, 6, 8. Básicamente, están jugando igual que siempre, pero ahora en un live. Va a correr sangre. Va a correr sangre. 7, 8. Lo más probable, juego, ¿no? Siga, compadre, ¿no? Juego luz de Prometeo y me busco a ti. Ya, yo voy por 7. Brutal. Ahora llegué, dice el cabo. Oh. Sí. Bueno, y revolví como de hora en total, pues, bueno, ¿cachaste? Yo sabía que iba a pasar esta wea. Brutal, dice los cabros. Un olímpico sin Iliada. Puta la cuesta, culiada, weón. Que nada, estábamos conversando que ya, estaba no full baraje mitad. Y dijo, puta, tanto que hueveo el mazo, capaz que me vaya mulligan. Y dicho 3, y hecho, pues, weón. Se va a 7. 6, 7. Hola, el de Rabane también, buena culiada, cornetero. Saludos, tío Oliva, el joyero, dice el Daniel Riquelme. Me pasan a buscar a 6 AM para la pega, dice el Sergio Godoy. Saludos desde Castro, el Christopher, weón. 054 también, buena, hermano. Toda la gente, weón. Ya voy por 6, la última. El Titote, qué buena, dice que mejor manera de trabajar que viendo su delito. Es parte de nomás, pues, weón. El Iván, culiao, te pasáis al toque, vos. Bajo dragones, pago 2, juego aero y busco 2 Iliadas. Ya, la mitad. La weá, puta que son. Ya, bueno, ahora sí. 3. Tío Kenji. 3. Vamos. Te queremos, tío Kenji. El Cristóbal Orellana pregunta: ¿dónde se sumaron? No se ninguno ahora, hermano, weón. Te lo prometo, weón. La comunidad. Te lo prometo. WhatsApp. Ya, doble nada al toque. Deja el WhatsApp y vos le pago. Ya. No, weón. Ojo que los caros me pidieron que le colocáramos sonidito y weá. Es que sabéis que como que yo venía con una actitud negativa con esta weá de sacar las 8 primeras, pues weón. Yo creo que eso afectó.
Daniel, ya aguanta voy 5, ¿cierto, weón? Genero sí. Con Ogam y juego Zorro de Fuego. Conche tu madre, weón. Nanidio con sus weas, pues ahí tienen un live un día. Generó con Ogam, pues. Bueno, dice. Se quedó pensando, me dio al cementerio, así que mierda más. Después dijo, Pago Trejo, Zorro ya, de Fuego. Dale. Dale más. Y ahí nosotros, este weón está loco, weón. Este weón está loco, dijimos. Perdió totalmente. Activo. Saludos a Nanidio igual ahí. Nítido, nítido. La pago. Ana nítido un 4K. Mira cómo empezó ese turno 1 del Olímpico, viejo. A la mano la otra. Calla. Brutal. Soy bueno para las micro, ¿viste? Mira, es corta. ¿Se dais cuenta, no? A la mitad. Guarina que se va a ir de correazos, dice acá el cabo. Me los culiados se ponen elevados, dice tío mi cabo puro huevón. A ver, los huevones, weón, son creativos, me gusta, weón. Toda esa weá le da vida al canal, hermano. Hacen más entretenida la noche. Mira, tres fatas, hermano. Voy con 6, conche mi madre. Cacha, weón. A lo mejor el Dago no cacha. Uno tiene 3, ¿cierto? Con las el oro. Patadas piden 1 y tienen 1 de fuerza, claro, olímpico. No, cuando no entran en juego, puedes buscar otra ya copia de las patadas 6. En el mazo y ponerla en la mano. ¿Tú voy a hacer algo? Yo no. Entonces el turno 1, baja y ofrenda, pago una, me busco la otra, y bajo la otra, me busco el tío la otra. ¿Cachai? Y con la ofrenda atrás, el weón pega 6 ya, weón. 1, 2. Rápido, weón. Bombísima, weón. Vale. Sí, es el mazo más rápido ahora, weón. Ese otro es que el oro inicial, ¿no? Pero no más. No. Es que estamos viendo, weón, bajo carbón finalizo y ahora finalizo, ¿no? Bajo aceite no es que. Hermano, se fue a Mulligan de 6, así es que a lo más. De 5, weón. ¿De 5? Sí, weón. Anda a cagarte. Sí, por eso dicen los cabros, el guayná que salís de correazos, pues, weón. No, igual ese mazo ahí ya está todo equipado. ¿De la mitad? No, tiene todo, pues, weón. Imagínate, 2 ofrendas en reserva y las patadas ahora pegando, weón. ¿Tienen cuánto? Tienen 3 cada uno. 4. No, anda a cagar. Por uno voy a jugar un pancito. Un pancito, rico. Y en calla, mira, mazo barato. Rígido. Voy con 2. ¿Cuánto? 2. 4 cada uno. Es que tiene las 4 cada una. Oh my god. ¿Te cuenta esa mano? Ya. 12, como ni una. Pasan. Con 3 aliados de coste 1. Ahí veis bien, ¿cierto? Las que van pasando. Sí, no las nombré. Ah, ya vale. No, le da pena incluso. Dos. Y dos. No, mejor que. Dale nomás. Nice. Que pase el daño nomás. Le van a dar por el Warignaki. Ya. Finalmente. Mejoro. Al fin, coche tu madre. Ya. Oro dragón. Voy a destrar una corona para abrir una carta. Una coronita a ver si roba algo ricolino. La bola, weón. Tío, le va cuando viene a copiar como para cocotearlo. Me calla, no puedes viajar a ningún lado, te cago. Y una parte, weón, y. No, voy a generar 2 con dragones. Mi taparra igual, voy a jugar un magma. Vale. Lo voy a activar para una fatae. Y voy a fin. Una fatae, cuidado, Voy a jugar una caja. Una cacuela de Pandora. Finalmente todos pegan lo mismo, güey. Con toda la por uno voy a jugar una de Katai. Oh, mira esa weá, hermano. Tengo. Cuando entras juego, tenés que mostrarle la mano a tu oponente. Rayos. Y pide uno y pega 2. Rayos, padre. Tienen rayos en la mano, pues, bueno, y una posea, pues. Mira esa weá, pues, mano. Rayos, pues, mano, sin ni un asco. Uf. Increíble, weón. ¿Cuánto van? 12 más de nuevo. ¿Cuánto tiene cada una? Madre. 4. ¿Cuánto iba a pedir para robarle un beso? Son reculeados, weón. ¿Cuándo viene a Coyipuy para drogarlo? Bueno, se ponen interesantes las ofertas.
Machín, vos podés. A coronel pues invitarle uno bueno. Ah, bueno. Ahí sí queda más cerca. No sería malo, ¿no? Sí, pues, ya, bueno, con Chisubó, más o menos. ¿Va a hacer algo, no? Oh, van a pasar los dos, perro. No, pero ¿y qué más va a hacer, weón? 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ya basta, Freezer! Qué brutal, viejo, man. Voy a regrupar. Felipe Ignacio, voy a dejar un este es el banner de la comunidad Concha Subo, el rayo está libreta. O sea, bueno, está por está único. Yo ya ni me acuerdo por cuántas copias están las weas. Es que, hermano, con la wea de. Estuve preocupado de todo lo que hice estos días por la wea de mi abuelo y toda esa wea. Da a cagar, weón. No, lo hice al cementerio. Dos semanas sin ir a jugar. Yo para no quedar de weón tengo el banner acá, hermano. No, que más que estoy leyendo las weas que hice los caras en el chat, pues, weón. Ve a Santiago y en Mitra le hace un Naya Paz. Con dos, voy a jugar un arco contra dragón. Viste, por eso no bloqueó, pues, weón. ¿Ya? ¿Pasa? Sí, sí pasa. Vale, le voy a activar el cementerio. Sí pasa, pues, weón. Me voy a traer un magma. Sí, un olímpico plaga, cabrón. Para cagar. Tengo dos atrás. En la línea de defensa tiene un Hecatae. Cuando entra en juego tienes que mostrarle la mano a tu oponente. Pide uno y pega dos. ¿Cuántas te quedan? Muchas. 9. Me quedan 9 en el masito, hermano. Ya. Ataca con todo y cagó. Por 3 voy a jugar una fosea. Ah, una fosea, a chuparla. Vale. Magma va arriba. Sí, magma va arriba. Ah. Este va a pasar hasta la cocina con camión y carro. ¿Cuánto sería sin el bono? ¿Cada una tiene? Fuerza base tienen 1 y la Hecatae tiene 2. Ah, ya. Yeah. Serían 5. Ya. Yeah. No, iba a usar el Carwenan, pero no le puedo quitar la habilidad de un oro. Ni cagando. Meo guate por pasa mal. Todo. ¿Cuánto es? Creo que perdí. A ver. Sí. Creo que perdí. ¿Sí? En volar pierdo. Son 70. No. 17 creo que es guate. Sí, no. Por. No manda la mierda. Brutal. Brutal, weón. No, brutal, déjate, weón. Sendo guate. Sí. Weón, no habíamos tenido un olímpico plaga aquí en el canal, weón. ¿Cuánto duró el gol? La propuesta. Ah. Y se marchó. Con uno nomás. Pobre, weón, es que con 100. ¡Están matando un weón! Tío, mi cabrón. Se vuelve la que... Sí, weón. Sí, weón. Como un cabrón chico petando un weón. Dale nomás, hermano. Usted, ahora sale bueno. Todo lo que quiera nomás, tío, mi cabrón. Vale. Ahí pone las tres Fatae, weón. No, brutal. Ándate la mierda. Tres Fatae, weón. Todo el hocico, weón. Tuvo origen esa weón. Pero la manita es por beber aceite. Creo que weón. Estamos weón de maricones, weón. Cachita de conejo. Miren que se fue a pública ver un weón de 5, parece weón, andate a la mierda. Uy, buena cabra, todos los quieren llegando, weón. Recuerden ahí, dejen su likecito cornetero, weón. Estamos aquí con mi compa el Dago. Weando aquí contigo, Milka. Wow, puro cornetero, no hay día. 133 cornetero, hermano, a la 1:21. La bula, pues, no, y tenemos olímpico. Plaga, por mano, esa weá no se ve siempre, weón. Pero mira esa weá, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, el dragón lo vimos jugar la misma weá de siempre. Dragón de magma, arco contra dragón. Dragón de magma. Vaya por seto, vaya por seto. Y sería. Pide una pegada. Y marcáis tu mano. Es que depende, porque si estáis queréis plagar nomás y pegar, te da lo mismo mostrar la mano. Ya.
No, y más encima depende de lo que tengáis, dejáis al oponente cagado de miedo. Claro, no, pues. No, pues ganar la mesa rápido, no más para acá. 6, 8. Mira, si ahí el dragón tenía que ver, se podría haber salvado del guate con un baratazo que llegue a los 6 euros, bueno. Ya estaba muerto. Oye, el Sotro se vuelve loco aquí, compadre, weón. Regaló su weá de suscripción, buena hermanita, ahí, parcelita. Aguante, weón, el tío Sunred. ¿Quién fue el sorrugo que se ganó? No. El Cevita. ¿Felito? ¿Lo hizo más? Dale, no. Bajo en la cruz. De más contraria. Voy a pagar uno. Uy, bajo una cruz pago uno. Voy a jugar un Orión. Oh, mira esa weá, hermano. Y finalito. ¿Qué hace ese monito? Que él puede atacar cuando entre en juego. Pero si lo de perro atacante, en la fase final lo tengo que destruir. Ah, ya. Un arca. Por dos uneros. Brutal. Ofrenda. ¿Cuál es nada que dice el medio nombre? Buena, Gambito. Cornetero. Y un titanes. Ah. Le traigo dos oros, mi papi. Cayó el Ramazotti. Se trajo dos antorchas. Juega con Dionisio. Dije al Kinji, se trajo dos Ilias. Y finalizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira, apareciendo puros corneteros, weón. Esteban Ignacio, weón. Buena, falta el like, dice, weón. ¿Cómo estamos, weón? Barra grupa. Bajo oro. Voy a regrupar. Coronazo. Ya el calimpeo al pico después. Voy a pagar 3. Voy a jugar un tote de Kilgarra. Monte cornetero. Dale. Un monte de la corneta. Monte Kilgarra. Brutal. ¿Lo cacháis? De hecho, desactualizado, cabrón. Sí, es que el Dago, después de este todo este tiempo, no ha estado jugando porque se fue de acá y. Ha estado en sus proyectos personales igual, pero el Morte Gilgarra es una carta casi de segundo bloque, la wea. Dice, cada vez que jugué un dragón de coste 3 o más, voy a tomar una. Y cada vez que un dragón salga al juego, voy a bajar una cementera al más. O sea que si jugáis un mirror, por uno es barajo por tu wey y por las mías, si la mierda. Tengo. Sea, Ares, ofrenda, 7, Zeus. Vale. Chavales, la media mano, ¿cachai? ¿Esto no, weón? Sí, está, pero... Era Ares, Zeus, toda la maricona. ¿Vas con Eros? Sí, dos Eros. Tres del Ramazotti. Weón, no te escucho. Tres del Eros. ¿Se escucha? No, y lo bueno es que... El Monte Gilgara no salió al tiro, weón. Está teniendo problemas con el audio, parece el What is Naked. No te escucho, compadre, man. Dice que no escucha al que vino y se fue. ¿Qué pasó? El What is Naked no escucha, ¿no? Al Josecito. Yo te escucho, Joselito, weón, bueno, igual escucho a What is Naked. No sé qué, weón. Espera, deja desconectar esta weón por si acaso. Pero yo te escucho, weón. La weón loca. Maricona. ¿Y ahí me escucháis o no? Güey, ¿nadie escucha a alguien, no? ¿Alguna señal de vida? No escucha a nadie, güey. No, el que tiene el problema es el Guarinaque. Sí, güey, sí. No escucha nada. Aló, aló, aló. Sí, se escucha. ¿Escucháis algo, Guarinaque? Me da que ir alguna güey a lo mejor, güey. Hola, weón, con el medio guate que le dieron le apagaron hasta el micrófono al Warren Naked. Oh, bueno, el Luciano, weón. Bueno, mandó una fotita aquí. Pues se desconecta el audífono. Warren Naked. Puede que son radio, pero meme, weón. ¿Qué vale pasó?
Disney que... ¿Qué te puedo decir, pues, weón? ¿Lo puedo mostrar los memes por mientras? Igual son buenos. Los memones. Weón, rápido, pues, weón. La bola, por mano. Ah, ya, puta, ya casi ustedes me escuchan, pero, weón, yo no escucho nada. Puta la weón. Puta que desconecto, weón. Ya, lo voy a mover de mesa, lo voy a traer de nuevo. Eso es lo que voy a hacer. Ya, voy a entrar de nuevo. Ajá. ¿Y ahora escucho, pues, bueno, no? Parece que ahora había escuchado, pues. Escucho la instrucción, me voy. Escucho la aviso. Puede ser una coincidencia, weón. Yo dije que lo iba a mover de mesa y el loco dijo, voy a volver a entrar, weón. Puede haber sido, ¿no? Puede ser. No lo veo en ninguna mesa así. La hola, pues, weón. La primera vez que pasan esas cagas técnicas así. ¿Ves que se metan en alguna mesa, po? Oye, weón, por metro de... Bueno, mi compadre Luciano, weón, aquí me estaba mandando una fotito que anda weando allá en el Nacional. Oye, ahí está la tele, mira lo que dice la weá. Julio de los Andes, Torneo Nacional Mitos y Leyendas, primer bloque 2024. O sea, aparecen las teles, weón. Del hotel, supongo, ¿no? En la mesa uno se metió. Vale. Vigio, weón. Bueno, ahí. Aguante, Lucianito, weón. Anda. Mucha gente conocida de todos, weyando en algunos lugares, loco. Sobre todo ahora por este tema, weón. Así que espectacular ahí. Vamos ahí a moverlo de la mesa ahora. Where is Naked? Where is Snake? ¿Ahora sí o no, hermanito? Ahora sí, compadre, no sé qué pasó, no, pero... Sí, hermano, esa weá es como que se buguea de repente, si ya nos ha pasado en otra ocasión y hay que salir de la mesa esta y volver a entrar nomás. Esa es la weá. Ya, vale. Ya, ¿te paqueteaste bien ya o no? Ya, estamos. Continuamos, pégate tres. Buena. Ya, a mandar un saludito al terrible Puni. Mandacaste recién 100 toconeros y ahí quedamos. Ahora se llegamos. Qué chucha, weón. Dije como tan mala, weón. Cagó el setup. Pleno like. No pasa hasta que te pasa, sí. Ya, voy a bloquear con 3. Vale. Y puta, nada en guerra. ¿Tú? No, dale en guerra, se van. Ya, vale, se van los dos. Finalizo, dale nomás. Regrupo. Cada una de tus cartas tiene 2, ¿cierto? Sin el bono. Claro, 2 fuerza base. Ya. Tengo una ofrenda abajo. ¿Y igual le quiere tirar un nival, güey? Parece. Es su madre, man. ¿Sabes qué? Los otros no me están apañando, hermano. Oh. Sí. No. Igual con Chorro ya puede jugar, sí, weón. Pero vamos a decir que alguna wea, weón. ¿Qué hace echarle Chaplin al lado del tío Leva? Voy a pagar 3. Lo desenterraste. Te sabes, pues cabrón, yo invito a mi amigo, que para el voy a jugarle un desleal a los. A vos de Katai. Dale. Y con eso finalizo. Mazo remoto. Al grupo. Voy a jugar una ofrenda. Y una era al toque, ¿no? Oh. Otra ofrendilla. Por 3 voy a jugar una gea. Oh, peor. Una gea, perro. Baraja ni roba. Me voy a barajar una. Igual te voy a barajar una. En mi vigilia. Ya. Me la barajo nomás, ¿cierto? No me quedo claro. Ambos podemos barajar una en mi vigilia. Y yo robo una, tú no. Ah, ya, vale. Okay. Y yo robo, pero tú no, sí. Egoísta el weón. Sí, weón. El loco buena onda, pero hasta ahí nomás, ¿cachai? Le pega la contra después. Wea. Dice, hermano, ambos podemos poder jugar una. Pero yo robo no. Ya, y dejé por la mitad. Ya, y por 1 voy a jugar otra Katai. Ah. Tengo. A ver, ¿qué cocinas tienes? 7 alas Ares. Ay, weón. Y...
Zeus 7 alas Yares. ¿Y tiene cuánto? Vale, pasan dos. Cuatro. Dale. Tiene cuatro. No, tiene, no tiene el oro para el Zeus. Ya. Pasa un arco y un magma. Vale. Finaliza. Vamos a ver si baja ahorita el Guarignaki, weón. Si no, está tan loco. Voy a bajar un herrero. Buena. A ver si sobresalta. Voy a pagar 3. Con algo bueno, ¿no? Voy a jugar un Katach. Oh. Vale. Un Katach, brutal. Voy a activar al totem primero para robar una carta. Y voy a activar al Katach. Aquí no ha pasado nada, barajado. Y empezamos de cero, viejo. Bueno, casi se me olvida el Pigo Plaga versus Dragón Paneado. Lucario dice, mejor me voy a acostar. Vaya, Lino Batmano, este horario para adultos. Y... Vaya nomás. Denle algo, dice, denle algo, mono de coste. Bueno, pensé que me había pasado de nuevo la web del audio donde no dijiste nada, bueno. Casi. Ya me... Sí, ya estaba asustado ya. Y tío Cotorra anda cotorreando por ahí. Tía lejana. Entonces, del tío Levavoz. Es bueno el nombre que se pone en pues, weón. Legal, pues, weón. Oh, caro, weón. Voy a intentar jugarle. O sea, voy a intentar jugarle. No la di, caro. Si no hay fe, a chuparla. Te lo voy a traer con una fe. Bueno. Dale. Sí, tenía. Brutal. Voy a barajar por la GEA. Ya, igual, ¿cierto? Eso no me quedó claro. Ya. Sí, sí. Pero solo en mi vigilia. Vale. Obviamente me barajé la fe, pues, weón. Bueno. De vuelta. De vuelta. Daniel Riquelme, hermano, tienes toda arma la doble filo, weón. Finalizo. No, perdón, robo por la GEA. Y... Daniel Riquelme dice, horario de adulto dice, porque al dragón se lo están culiando a todo ritmo. Voy a reagrupar. Voy a bajar un oro. Oh, mira. Voy a pagar 4 y voy a jugar un dragón de éter. Mira. Mira. Voy a activar este nerro 1. Este tuvo un rigor casián. Puedo atacar cuando entre en juego. Y cuando yo te ataque, los tuyos tienen menos 1 a la fuerza. 4-4. ¿Permanentemente? No, hasta la fase final. Ah, ya. Vale. Ni esa, man. Voy a generar 2 con herrero. Y le voy a jugar una espada larga. ¡Qué rey! ¡Oh! Vale. Tremendo turno. Le voy a tirar para robar 2. Tremendo turno, perrín. Pero qué rico, ¿eh? Y voy a ir con 5. Ataca, Kagi. No lo veo. Nada en guerra. ¡Puta! Vale. ¡Qué rico, eh! Pasan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pasaron los 5000 en nada, cale palo. Es el ataque, eh. Sí, bueno. Pasa. Atenea, Eros, Panteón 7 y caja. Vale. Finalizo. Mira, grupo. ¿Cómo festejo? 3 cartitas en mano. Mira, bajo el quinto oro. Cuidado, ojito. ¿Gran Zeus en todos los hijos? ¿Del leal al Zeus? Voy a activar la GEA. Guardia gozosa. No, ahora Jarona. ¿Activaste la GEA? Sí. Sí, se me entera el dragón, La mitad. Robo la sí, pero el olímpico puede pegar el puro guate, pues, weón. Corta la mitad. Con un Ares, weón, que ataca cuando entra en juego ahora. Pagáis 2 oro, le canceláis el bloqueo. ¿Cierto? No, nada. Está cornetero, se va a descubrir. Sí, weón. Ay, peludo ganar el olímpico cuando está por 3, weón. Ah, y una fosea al Katash. Listo. Voy con... Mira esa weá, hermano.
¿Destruirá la José para robar? No. 12. 12, po. 4 cada uno. 12. Conche de madre, hermano. Me cago. Posibilidad, hermano, de separar un poquito más los aliados para apreciarlo. Ahí va. Buena, sí. Gracias. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me iré a ir a Gea y. Ya, pues, pasan, pues, nada que hacer. ¿Vas a salvar el diablo? Sí, voy a sacar la José. Ya. Para robar dos. Y me voy a descartar. Roba dos. Si destruye la fosea, roba dos. Descarta una, eh. Voy a descartar Lunares. Lunares, viejo. Sí, Hugo. Madre. Va a pasar el daño. Dale. Uno. ¿Veis bien, cierto? Dos. Sí. Tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos. Viste, brutal. Le dije que el olímpico pegar puros guates nomás. Y... brutal, viejo. Siete cartitas en mano. Los caros dicen que se podía haber sacado al monte, pero la verdad. ¿Me puedes mostrar una pasita a tu cementerio? Es que sacándose el catacho, sí. Igual le molesta por el bufo. Tengo de la fuerza. Ares, Posea, Atenea, caja, siete, Eros, Eros. Que pierda uno de fuerza, igual es. Bajo un orito de dragones. Decisivo. Dale. Cabuterimón dice que le eché una mirada al WhatsApp. Quizás okay. Qué maricón haya hizo. Voy a generar dos con dragones. Y dos más. Voy a jugar un magma. Voy a activar el totem. ¿Cuántos oros tenía abajo? Me quedaron tres. Voy a activar el totem. Robo una carta. 50 soldados, güey. El magma lo voy a activar con una catae. Es que me limón, güey. Oh, le va a jugar un 7, concha tu madre. Sí, bo. Vale, yo, nada. Pero si le mostró la mano delante con la catae, pues, bueno, y le mostró que tenía el 7. Me quedan 3. 3 oritos. Calmado, choro, calmado. Este otro güey está cagado la risa. Te ves todo live. Voy a finalizar. ¡Oh! Finalizó. Ay, finaliza, ¿no? Con tres horitos abajo, sí. ¡Ojo! Voy a jugar un arca. Ay, concha su madre, que está buena esa weá, weón. Cómo te le va un culiado, weón. Ay, culiado, weón. Canal culiado con este. ¿Un pancito? Un panzote. ¿Vale? Voy a traer una caja a la mano. Una cajita de Pandora más encima, como si nada. Rígido. Estaban de las guarinaque. Julia. Por 3 voy a jugar un tártaro. Oh, concha de tu madre. Le voy a jugar una capita. Dale. Oh, una capa al tártaro, weón. Menos mal, weón, si no se lo iban a cuchufletear otra vez, weón. Tártaro cochino, ¿no? Este el dibujo que me hizo el salvo la vez, weón. Intentó, sí. Oye, pues ¿cuánto tiene ese dragón? Tiene 5. Y el magma 3. Bien, cabrón. Voy a activar magia. La 3. La otra vez me mandaron este dibujo, fue el salva, weón. Buena salva, hermano, weón. Ahí tío le va a ver en eso. La bola, weón. Con dibujito, weón. A que gache no, pues claro, la buena onda. Weón, brutal. Buena, weón. Y le llengo.
Va a ir nomás el Joselito para que sea. ¿Tiene qué? Se está tentando brígido. ¿Por uno? A ver. Voy a jugar una Catán. ¿Otra vez? Oh, otra más. Tengo. Acá con hueá. Caja, Helios, Atenea, oh, Zeus, concha tu madre, un Helios, weón. Ya. Tiene un Helios, tiene un Zagreus, po, weón. Concha tu madre. Eso era un dibujo de South Park, dicen acá. Grupo de los oros. Sí. Voy a bajar un milano. Estaba acá, sí, weón. Voy a echar una meditación en serio. Tiene como su arte loco, así. Por lo menos no le han fallado los oros al Warinaki, ¿eh? Ya tiene 7 ya. No, bajo el helio igual le voy a tirar un magma a la wea. ¿Cuánto tenía en mano? 4. Voy a pagar 3 de oro. Voy a jugar un Draggy Fang. Tiene que tirar más removal, weón. Robo por el totem primero. Dale. A ver si le sale algo bueno en el robo. Mira, tiene que tirar algún oro removal porque si no va a entrar el helio, weón, igual. Y le va a pegar uno que no da la cuenta, weón. Porque en guerra talismanes. Pues talismanes nada. No, ahí ya con el helio lo deja con los pantalones abajo, ya listo ya. Listo para el examen de próstata. Pero está pensando en Warinaki. Le quedan 4 oritos todavía. Warinaki tiene que jugar con cuidado porque el Joselito tiene rayo en el mazo. Con 2 de oro voy a jugar una bola de fuego a una Katae. Cállate. Obligado no. Y con eso voy a fin. Igual te quedan harta, ¿o no? Buena, Kenji, culiao. Voy a contar mientras. Voy a jugar una caja. 20 cartas. Vladimir, culiao, agilado. Voy a activar a la base. Oye, weón. Buena, weón, el Puni, weón, se rajó también con su memazo, hermano, weón. Es que el Puni, hermano, weón, porque está desaparecido nomás, pero el hombre ahí tiene que ponerle. El rey del meme, weón. Sí, weón, el rey del meme, weón, se le extrañaba ese culiado. Hay que preguntarle al Puni dónde dejó los martillos pesados. Por 3 voy a jugar una ira india. Tío Vizcao se la come, dice el tío Genji. Genji, culiao. Buena, weón. 16 meses. Voy a durar como una fe. Cuidado, la fe otra vez. Ira india, ¿verdad? Voy a sacar la caja. Sí. Ah, oh, se la anuló así con una caja. Ahí, la chupada. Ya. Robo por la ira. Le quería ganar la mesa, weón. Sí. Mira, tío, que hermano. Mira aquí cómo estamos con el daguito, weón. Por el dragón que salió del juego, ¿ya? Voy a dar la una. ¿Qué ha aguantado ese monte, viejo? No, que no siempre tiene respuesta el Olímpico, weón. Sobre todo si no juega con la Clio, que ahora igual sirve en caleta, weón. Si no robáis, pues, weón. Soy decirla, weón. Por 2 voy a jugar un Eros. Un Ramazotti. Y finalizo, la nueva. Y finalizo nomás. Barubo, los oros. Se viene el Helio en el otro turno. Voy a jugar un Milano. Si el Warinaki le tira un marrata acá, weón. Rico. Cabrón, les mandé el grupo de WhatsApp ahí para que los que se quieran unir y ahí se les puede mandar el formato, ¿vale? Quiero oro, weón, ahora. Un formato que está ahí, ahora, estamos testeando. Ahora. A ver si es que le hacemos alguna modificación y después vamos a tirar un torneito para la comunidad. Voy a pagar 3. Voy a jugar un orc. Vale, ¿es el que los bonifica o no? Sí, le da más 1. Todos menos a él, ¿vale? Voy a robar por el tótem. Dale. Para que. Y.
Bueno, no, no voy a usar la otra habilidad que elegir a uno tuyo que tenga fuerza cero, pero me da igual. Cash, me da igual. ¿Le tira al nival carepalo? Sí, no. Ahora que le está quitando fuerza con dos voy a jugar un Weaver. Mira. Le va a poder atacar con todo, ¿no? Me quedan tres cartitas acá. Es que entre oro todavía, hermano. No, creo que no tiene el códex. No. No, no tiene códex, está el loli. No, está el loli. ¿Qué hacerle? No, hay diablo. Igual llegué muchas cartas, ¿cierto, weón? Están todos esperando el nival, weón, pero parece que no salió. 1, 2, 3, 4. Sí, sí, sale. ¿No vaya a tirar la talla al nacional? No, hermanito, weón. 24. Todavía le quedan, weón, al Joselito, weón. Déjate mamadas, Mary Jane. Porque estaría haber ido al nacional, pero claro, tenéis que pasar. Voy con. Y en muy poco tiempo, un fin de semana muy corto. Con 4. Para eso no, tendría que ser cesante. Tendría que ser cesante para tener tiempo. No, tampoco. Al Vladimir le encuentro razón aquí, ¿eh? Con la cruz hubiese buscado el nivel más caro para los rayos panteón. Sepo. Finalizo. ¿Tú vale. Tienes planeado otra weá? Vamos a ver, pues bueno. No juega con no nivel, quizás. Ahí se vendrá el tío Helios. Por 3 voy a jugar una fosea. Oh. ¿Ya? Al Aether. Para sacar al mono que está... Al D6. ¿Cuál D6? ¿Tiene fuerza 6 no ese mono? Sí, tiene más 1. Ah, este de acá. Este, sí. Ya. El Aether, ¿viste? A chuparla. No, lo bueno es que la tira al tope, pues, weón. No la deja la mano. Voy a activar el tótem porque va a salir del juego, ¿vale? Dale. Voy a barajar una carta. Bueno, se va a barajar y no se le va a caer el Aether, pero por lo menos se lo sacó, pues, weón. Sí, pues se sacó un camión de 5, pues, weón. Por 1 voy a jugar un pancito. Mira, otro pansaurio. Qué recursivo que son esos pancitos, weón. No, y estás juntando uno y después el Helio nomás y a chuparla. Barajaron una con la Gia y después roba una y ojo celito. Oye, cabros, recuerden ahí dejar el likecito cornetero apoyando aquí la comunidad, weón. Porque ha estado bueno el duelo, loco. Y llevamos varios días haciendo sus buenos live, ¿eh? Así que apañen ahí, igual que el tío Puni. Se volvió loco el Puni, está regalando suscripciones. Enloqueciste, mierda. Enloqueciste, mierda, full bomba. 15. Ya lo atacó con 15, cochinuave. 15. Como si nada. Buena Puni, me la regaló, weón, el Rodolfo Mejía. Pura gente buena onda, weón. Tiene que puro buscar con el Reiki Fan nomás y paquetearse al tiro el códex, si no, del otro turno lo dejan con los calzones, pero hasta el piso. 15. Oh. Puso presión, sí. Tení dos prendas abajo, ¿cierto? Sí. 4 y 3. Vale, voy a bloquear al Drake Funk. A cualquiera. Al Pan. ¿El Drake Funk cuánto tiene? Tiene 3. Ya quedan chocando. Sí, quedan chocando esos dos. ¿Cuánto sería lo demás? Serían 12. Serían 12, ¿cierto? Ya calma, voy a contar. Siendo guate, weón. ¿Cuántas cartas te quedan a ti? Te quedan caleta, creo. 20 por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 todavía le quedan. Ay, a Fosilillo. ¿Ese va con qué? Ya ni tiene calzones, dicen la vez. No, ¿tú? Sí, me voy a sacar la fosea. Por Roberto. Vale. Vamos robando dos, ¿no? A cagarse con la fosea.
Sí, ¿por qué no? Me descarto de... Me va a descartar un sagreo. Oh, se lo puede traer del cementerio. No, qué rico. Se lo trae el cementerio. Fuiste. Ya, pues, nada más. Dale, pasaría a 12. Y lo podéis barajar en el mazo para anular una nueva oponente. Entonces en el cementerio lo podéis jugar 4, poner los 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se ve el pancito. Te voy a mostrar. Dale. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh, se le fue el códex, weón, con la chucha, weón! 11, 12. Vale, y finalizo. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 cajitas en mano. Pero este weón, voy a activar la habilidad del tótem y te buscaré el oro, ¿vale? Vale. Vale. Barájate el códex, no me achorro. El toque. Voy a barajar una carta. Y voy a activar la habilidad de salida del Drakefang. Voy a poner un mercader en juego. Mira, un mercader, weón. Tenés corona igual, ¿no? Tío, de mi casa indigna, qué risa, weón. Weón, barajó con el monte recorneriero, tendría que haberse barajado el código, sí, claro, haberse lo traído con el Dragon y Fan, pues weón. ¿Tiene corona por lo menos? Sí, tiene corona. Tiene corona, pero weón, ahora le bajan el helio y se lo mandan a guardar hasta para mañana. Voy a destrar una corona. Dale. Mira, te cago. Para robar una carta. Claro, weón, saludo ahí al José Osvaldo Vera Navalón, hermano, gracias, weón. Dice de Chillán, buen contenido de Mito Leyenda. Hermanito, bueno, grande tío le paga, guau. Aquí para todos ustedes, pues cabrón, para todos nosotros. Voy a pagar dos y le voy a jugar una bola de fuego a la Gaia. ¿A la Gaia? ¿A la Gea? Va, perdón, a la Gea, sí. Dale. Bueno, es como la misma wea. ¡Qué huevo no! ¡Se equivocó! ¡Lo hizo más! Gaia, Gea, la misma mierda, weón. Ya. Ojo que ellos me dijeron que hiciéramos sonidito y weón. Sí, sí, yo se lo advertí antes de empezar igual. ¿Cuántas cartas quedan? Como 20, ¿cierto? Ah, la concha de tu madre, weón, juego luego, weón. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, 17. Sí. La weón. Ah, mierda. Y ojito que la, ojito que si la gesta en el cementerio se puede barajar. Finalizada. Ojito. Ya, voy a generar dos con dragones. Más dos de oro. Voy a poner un dragón de éter. ¿Qué es ese weón? Puedo atacar cuando entre en juego y cuando ataco los tuyos tienen menos uno. ¿Vale? Qué wea, voy a activar el totem, bro. Qué wea de la nada, hermano. ¿Cuántas tenés en mano? Tengo tres. Brutal. Voy a generar dos y le voy a poner un arco al dragón de Tether. Brutal. La misma hueá. Voy a activar el cementerio. Espérate, espérate. Ya. Oh. Pasa. Ya. Oh. Oh. Me voy a poner nervioso. No me con nada. Casi se le arrugó un riñón del susto. Me voy a traer un magma. Qué pintor alemán. Venga, lo busco. Y no, si no me alcanza la weá, po, weón. Pintor alemán, po, weón. Igual voy a tratar de ir con tono más ahora porque ya estoy weando mucho. Voy a pagar dos. Voy a jugar a un Wyvern. Oh, esta dale. Mierda. A voy morir y abajo. Y con cero voy a jugar a un dragón demonio. Esto mierda. Y voy para adelante con todo. Tu madre. ¿Cuánto tiene cada uno? 4 Conchetumal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 total. 21, sí. ¿Tenis codex? Conchetumal, ¿qué es eso? ¡Mira! Es nuevo para la weá. Ah, no. Ya. Buena, buena ciudad, ¿eh? Amorita, sí, ¿no? Y el de Bruce tiene una loquita, ¿eh? ¿Qué hace? No, guerra, ya, la mano, weón, no, que nunca cayó. En guerra voy a pagar dos y voy a jugarle una traición de bruto al dragón de Éter. ¿El dragón de Éter? Date cabrito. Ya. Yo voy a pagar uno y no. Pasa, pues, weón. Ya, ¿y brutal. ¿Cuánto es total? No, ah, se baraja, ¿cierto? Se baraja. Ya. Voy a activar el totem al tiro, weón. ¿Cómo salió del juego el culiao? Ah, menos mal, se acordó.
Sobrevive, ¿cierto? ¿Cuánto es total, pues, bueno? Calmado, mierda. Sí, se aguanta el fuselillo. Serían 6, 4, 4, 3. Tanque se daña. ¿Cuánto es total, aquí mierda? Aquí lo donde lo cagó. La suma, pues, weón. ¿Cuánto es total? Quien lo cagó Warimnaki fue en el Call Codex, weón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya. ¿Voy, se lo cargó? Brutal. Este, ¿cómo este va este? ¿Brutal? Bloqueado por la chucha, weón. Voy a bajar la carta. ¿Qué? Ya, vamos. Te bloqueado, hijo. ¡Están matando un weón! Oye, weón, y pasaron justo a la 17, no caché bien. Justo, weón, cuando haría bloqueado con el pancito. Conche tu madre, weón. ¿Por qué lo bloqueó, weón? Que no cachó, claro, eso. ¡Qué rico, no cachó cuánto iba a pasar finalmente, weón. Ya, pero vamos a tener desempate, que es lo bonito. Sí. Weón, de hecho yo pensé que te había quedado una, weón. Yo no pensé, po, weón. Y por eso iba a barajar del totem. Simplemente un concheto mare. Me dio vuelta la cosa. Oh, weón. Sí, no me barajaste al dragón de Ether y dije, no, weón, cagué. Por no jugar al Helio, dicen los caras. Igual, pues, weón. Pero me confío por weón. Está ahí, dice el Roselillo, viste. Se confió, pues, weón. La weá brutal, porque no lo quedó y toda la weá así, pues, weón. Me había bloqueado con el pancito, si total con los otros monos ya lo mataba. El Helio. El Helio y los otros monos y lo mataba. Puta, weón, en matemática me fue súper mal en el colegio, weón. Así que. Elevó. Mira el regalo del puni y el weón. Volando y eran 17, weón. ¿Qué dice el Bart? Puni culiao, weón, hermano, weón. No, si era. El puni, weón, que es lo más rápido del oeste para los memes, estos culiados, weón. Mira. Hola, chucha, weón. Che, tu madre, ¿cómo lo vaya a pasar mal, weón? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por favor, weón, anda por siguiente alguna vez, weón. Pues, bueno. Veamos, pues, weón, bueno, veamos. Conche, toma. Ya, por 7 nomás, por 7. 4, 5, 6, 7, 8. Voy por 7. Buena, weón. Ya. Ya, va por la mitad y vamos por 8. Voy por 5. Había un trozo de plástico, parece. 2, 4, 6, 8. ¿Cuánto se fue el Joselillo? ¿Cómo esa weá? Ya, yo me quedo. ¿Cómo esa weá? 8, no, 8 por hermano. ¿O no? Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Si es que se está yendo a Mulligan, es. Es Joselillo. ¿Tú no desfuiste a Mulligan? Yo sí, no. Saqué 7. Nah, dos, tío, tres. Mi cabrón está hablando, weón, ¿no? Ah, oh, mira. No, pues si recién tocó media hora barajando. Mi cabrón se voló. 4, 5, 6, 7. Ya me quedo. Este es Joselillo, está con 7, weón. Pero él se fue a Mulligan. Voy a jugar así, te lo voy a desterrar. Oh. Eso. Oh. Aceite la mierda. El aceite está por 1, ¿cierto, weón? Si no me equivoco. Sí, ah, en este formato sí. Sí, está por 1. Culiado, weón. La wea, ¿cierto? Está por 1. Brutal. Voy mitad. Por uno Nereidas. Por uno más Nereidas. ¡Ah! Oh, concha de tu madre. Finalizo. Dale, mano. Bomba, padre. Mira, weón. Escuché tu pa. Porito. 2. Voy a jugar un Weaven y voy a fin. Oh, mira. Vale. Ahí no. Voy a jugar un ave. Por 3 posea. Anda, carayucho. La puta madre. Se la hizo. 4. 4 miles de vuelo. Me voy a sacar la fosa en guerra para robar dos. ¿Ya? Vale. 2. Voy a descartar de. Voy a descartar de un Eros. Brutal. Weaven, Coronita, Drake Fang y Orito. Oh, weón. Conche tu madre, la cagué. No podía atacar, pasó? Parece que le falta un weón. No pueden atacar, pues, weón. Tienes que haber dos más aliados, po. Ay, a chupar la puta, la weón.
No, pues Wendy, tenéis dos, pues no. No, pues dice, a ver. ¿Está bien? No, dice otros dos. O sea, esta y otros dos más para atacar. Vamos, te falta un mono. ¡Qué bueno! ¡Se equivocó! ¿Seguro, weón? Bueno? Ya. 100%, weón. Ah, ya, pare. Ya la voy a dejar en el mismo orden. Ya. Devuelve la fosa y devuelvo las dos de robo, weón. Las dos que robé. Ya. Y me devuelvo lo que descarté. 11, pues, man, si estamos jugando a lo caballero, ¿no? Sí, weón. Qué conchito, madre. Ah, pues. 11, pues, man, si estamos jugando le manda la a lo caballero, ¿no? Ya. Igual que en el tope, weón. Yo puta, no, pues bueno, ya, sí. Sí. Hoy es noche de guerra de memes, tío Leo. Sí, no, están con toda la... Esa cara tuvo un reward, ¿cierto, weón? Una wea, pero sí, no sí, me voy a regalar. Ah, ya, ya vale. Ya bajo oro. Genero dos con dragones, tengo dron más. Voy a jugar un dragón de éter. Y voy a fin. Vale. Agrupo. Jugar un mochuelo. Por dos voy a jugar un augurio. Oh, mira bien. Robado. Para robar dos. Tú puedes robar una igual. Vale, yo voy a robar una. Vale. Voy a robar la tercera. Dale. Brutal. Por uno voy a jugar una Katae. Tengo Tártaro, Arca, Fosea y Uneros. Ya. Este weón tiene 4. Y un Tártaro, weón, cuidado, ¿no? Sí, weón. Finalizo. Carupo. Bajo una corona. Me salieron todas las coronas en la mano, weón. Sí, weón. A ver, ¿con qué cornetería sale? Con dos voy a jugar un Wyvern. Dale. Y finalizo. Agrupo. Voy a jugar un arca. Un arca más encima, weón. ¿Y tiene la corona, weón? Pero creo que tiene una fosea en la mano, ¿no? Por tres una fosea. ¿Viste? Al de Eter. A chupar al Eter. Lleva a robar 4 cartas, weón. Voy con... todos los monitos para adelante. Serían 3, 6, 9. 3, 6, 9. Vale, no voy a bloquear y nada en guerra, ¿tú? Oh, tremendo robo, coño. Vale. El cascalero. Este se descarta el héroe al tiro, no sirve ni nada. ¿Yo no valgo más? Sí, me voy a sacar la otra. ¿Vale? Qué rico, weón. Los cabros igual antes decían que, no, que dos, estaba acá el tatuaje, si que tiene el Joselito, weón. Que no sé qué mierda era, pero... Manso robo, weón. Algo de Evangelion creo que alcancé. Es todo robo que tengo. No, cacho, nunca vi Evangelion. Soy malo con los monos chinos, weón. Nunca me ha gustado. Japoneses, mierda, japoneses. Bueno, la misma, weón. Los monos coreanos. Ya, ¿cuánta crees, mano? Sí, ya. Ay, que el señor Charlie no estaba vivo para esa época que salieron los animes, weón. 9, ¿cierto? 3, 6, 9, sí. 3, 6, se me fue un toque. 9. Ah, brutal. Sí. No, información. Información confidencial. Pasó capa, sí. Una. Capa, toque y fe. Vale. Finalizo, dale nomás. Voy a agrupar. Oye, ni un rato le he visto a... al Guariznaki el dragón cochino 5-5, ¿eh? ¿Cierto? No juega el Nival ni el Boura. Voy a generar 2. Abajo, weón. Más 3. Voy a jugar un dragón de luz. Un dragón de luz. Vale. Lo voy a activar.
1, oye, Levadito, ahora aprovechando que estoy viendo ese dragón de luz de Compendium, ¿qué te pareció ese diseño, weón? Que le hacen como un acercamiento a las cartas, weón. El dragón de luz ese del Liber. Sí. Es, pues ahora a mí me gustan esas cartas, loco. Igual tengo varias de esas, weón. Dice, cuando jugaba mazo dragón, tenía el dragón de luz de esos, pues, weón. El masito. De hecho, creo que los vestigios del mazo dragón andan. Voy con 3. A lo mejor incluso están por ahí esas cartas, weón. Son 3. Brutal. El mazo dragón se lo pasé a la nítido, todas las cartas. Pasa. Weón, de sangre. Y una ofrenda. Toda la weá, porque. Vale. Bien, eso. Vale. Yo juego bueno. Mazos de hombre, weón. Ya, para que le digan. Ella. Voy a jugar un pancito. No sé. Voy a traer la ofrenda a la mano. Claro, cuidado, me están hueveando. La wea. En Chiloé recién llegó a Slam Tank, dice este como que no. Y abajo el puni la remata y dice: Chiloé Goku todavía no se convierte en Super Saiyajin. Por una fatal. Bueno, culiao. Están dando Cartoon Network todavía. Todavía estamos con el club de los tigritos acá. Es lo caro, weón. ¿Cómo se hablaba Cospita? Oye, estamos bajos los likecitos, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué pasa, gente? Apoyemos ahí, pues, cabrón, weón. Hemos tenido Padel Nocturno todos los días. De la mitad. Ahora tenemos, weón, Masito Olímpico está. Plaga, Dragón Cornetero. Por último, el like porque tenemos al alemán ahí junto con el tío Levado. Sí, pues, hemos tenido Noche de Memes también. 150 personas, weón. Puta, ¿cómo no se va a lograr? Imagínate, las 2 de la mañana, día viernes de chill. Pero no la voy a jugar. Oh. No la activo. Vale. Voy con 12. Joder, me dio ansiedad, me fumó un pushit. Ya. Sí, pues. Va a pasar el daño. Oh. Dale. 1, 2, 3, 4, 5. Aguante, casa. 4, 5, 1, 2. Buah, brutal. Aquí está lo que pasó. Ya han hecho un tren tinto. Mira, weón, recién para jala, weón. Mira, weón. Finalizo. Rígido, ya. Nivel ya han hecho un tren tinto, weón. La wea mala. Ay, Dios mío. Tiene todo plagado. Voy a tirar de nuevo al de luz. 1, 2, 3. Oye, él es puni culiado, yo una vez jugué esa weá, weón. El puni dice, tío Milcao, todavía no, juega Lugo con el teléfono en la Ivette Vergara. Sí, medio apanadito. Juega los Tito Hot Wheels. Legal, weón. Ese programa culiado que era puleado, weón. Y que no había que voy a ver, por favor, entonces. Dime del mazo guate, oye. El Jujutsu Kai. ¿Vos cachetosa, weón? Sí, bo. El Dago full anime, bo, tiene. Tiene mangas, tiene como 500 mangas, weón. ¿Un Magma? Es Chaplin Senpai. Me llevo ahí varios a Sí. Lo voy a activar con. Chaplin San. Chaplin San. Ya me metí, Chaplin San. Con una patada. Con Ishiwai. Sí. Legal, weón. En alemán, weón, en alemán, no me estoy cambiando el idioma ahora, weón. Finalizo. Le sacó una Fatai, ¿por qué no le sacó mejor la Ekatai, weón? O le saca la mejor una Nereida que pegan más, weón. No, la barajé recién. Ah, ya. Sí. Voy a jugar una ofrenda. Otra ofrenda, weón. Yay, weón. ¿Pero qué ha pasado? Hombre de cultura de Chaplin Sam. Chaplin Sampo, man, que te bautizó al toque. Uno. Yo te proclamo Chaplin Sam. Chaplin Sam. No, por 3 voy a jugar un tártaro. ¿Cuántas te quedan? Tuve un mazo dragón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cartas. 22. ¿Qué sé yo? Ya, y voy con... Oh.
Tío Chaplin juega con el dragón de manga. ¿Cuánto es el total, tío Joselito? Oh. Puta, son 6. ¡Mira esa weá, hermano! Oh. 6. Puta, esto tiene 6. ¡Están matando un weón! 18. 23. 23, ni un asco. Simplemente un concheto madre. ¿Cuántos frentes tenía atrás? ¿Dos, cierto? Dos. Sería 28. 28. Simplemente un concheto madre. Sí, weón, bueno, estoy de acuerdo, weón. Cagó la amistad aquí. Simplemente un concheto madre. Sí, weón. Bueno, cagó la amistad aquí, hermano. El weón baile, hermano, estamos jugando de Chile, me está caído con todas esas weas. De verdad, ni una compasión con el compa, si a morir, ¿no? Ya, hasta el final no me acompare. Puta madre, hoy, hoy. ¿Quién puta le dio droga a la llama, con... concha de su? Audio culiado, bueno, weón. Con 6. ¿Algo en guerra? ¡Oh! No. Oh. Yo voy a sacar un arca. ¿Tiene corona? No. ¿Tiene no puede, corona, hay corona, hay corona, hay corona, hay corona. Tiene corona, tiene corona. Se devuelve. ¿Verdad, compadre? ¡Qué huevo no! ¡Se equivocó! ¡Lo hizo mal! Ya, ¿a quién bloqueé? Puta, weón, está lo mismo, pues, weón. Sí. Ya, ya. Están pasados para el pico de bono, pues, weón. Oh, brutal. Por 3 voy a activar al tártaro. Ya, al tártaro chucha. Ya, ¿hay tiempo, weón? ¿Hay tiempo, weón? Le pego buena mala, lo que chuche tu madre, en cuanto momento te pego. Hijo, hijo de la rama. Te voy a tocar la chucha, weón. Así van a estar los cabros al terminar. Digo, es que eres mala lo que chuche tu madre. Eso, ¿tú algo en guerra? No, hermano. Ya me pude calcular de nuevo, weón. Sí, calcule nomás porque usted está atacando. 5, 5, 10. Yo voy a alegar 6, hermano. 15, la hueá maricona. Son 23. 23. Nah, 23, menos 3. 23, serían 20. 20, 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá apareció Charlie Chaplin. 8, 9, 10. Hola, amigos, tantos años. Vale. ¿Queréis ver el cementerio? Es lo mismo, weón. Es la misma weá, weón. Ya. Culeado rápido, weón. Ya, weón. Cagaste ahora. Ah. ¿Bajo un códex? Tengo, te tengo bola mala, los que chuche tu madre, en cuanto momento te pego, hijo, hijo de la rampa. Ya, activo el de luz. Igual baraja, eso, ese baraje que ha tenido le ha servido, ¿no? Y desde ese momento, algo dentro del tío Guarina que se rompió. La abuela, weón. 3. No, ahí tiene que barajarse el culo removal, ¿no? Una muestra, hermano, sí, ¿para qué abogar? ¿Para qué abogar? ¿Dónde? En el cementerio, pues. No, no la tengo, hermano. ¿Y el toque? Tampoco. Oh. 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 ¿Cómo pasó? Me quedan 5 cartitas. ¿Le sapió el toque lo que barajó? No. Puro warning aquí. Ah, pero ojito, tiene un códex. ¿Es cierto que le bajen figuras negras en todos los hocicos? No. Ahí sí que se lo manda a guardar, pues bueno. Voy a pagar 3. Oh. Voy a jugar un Drake y Funk. Nada. Lo voy a activar. De aquí me va a salir el toque, weón. Ya no la juega el Helio. Voy con 3, po, weón. Voy con 3. Así de corta. Voy con 3, po. Pasan 3. Eso, eso. ¿Algo en guerra? No. Brutal. Pan, Ecatá de Panteón. Ya, estoy listo. Ah. Venga, vas a dejar el cauro culiado ordinario, ordinario, si yo culiado.
por 3 activo al tártaro para sacar al Regifan. Ya. Me parece que no roba, sea desterrado. No. No. Por 3, una ira ígnea al de luz. Oye, los caras están diciendo que el magma se destruía, weón. ¿Por qué, weón? ¿Verdad, po, weón? Porque en este bloqueó con esa weá, po, weón. Sí, la verdad, po, weón. Me cagaste con 3 cartas, weón. Mira, weón. Casi te gano, culiao. ¿Qué pasó con el de luz? Le jugó una ira ígnea. Con las 3 que le botó casi lo mata. Yo, Claro, weón. Voy a robar por la ira. El magma no se va, no se va, el magma no se va. Por uno voy a jugar a la pata. Puro warning. Juega la weá. No la activo. Juega la weá, caché, como el toro que habla los caros de la risa. Juega tu weá, weón. Puerto Pico, el estilo del code, qué weá. Pues con todo bola. Va a ser algún guerra, ¿no? Buena observación, no. Juan. Yo igual pensé lo mismo, Juan. No pagó el códex. Ahora si quiere usar alguna wea. Ya, vamos a dar hasta el final. Yo tampoco. Codex. Sí, pues, me tiro el códex. Dale, corta. Finaliza, dale más. Ya, bueno, aquí te va a cagar. No voy a maricona. Aquí te cago. Aquí te cago, le dice. ¿3? Trébol y un conchito más. Así nomás. Brigio. Dale nomás. Ya, esa carta va a marcar la diferencia, hermano. Los perros y vos, todo tiempo. Mira, pues, dio un brillo la weá, pues. Ahí, grupo. Concha de tu madre, ¿qué es eso? Mira. Nah, le bajó una caja, me Oye, con el tártaro solamente de tierra aliado, ¿cierto? Una carta. Ah, brígido, weón. Te destierra el tópate, pues, weón. Te destierra el. Weón. Un weón se puso aquí, tío Milcao. Buenas. ¿Alguien me podrá decir cuándo empieza la saga de Majin Buu en Chilevisión? Dale color, weón. Bueno. Y lo bueno que se pone tío Milcao sin Y, weón. Sí. Ya, pues, weón. Voy a jugar un hermano y voy a jugar un toque de Percival, weón. Al pan, por Logi. Ya la bebé, así, va puro weón. Pa' puro wear, sí. Yo decreté que iba a salir toque y me salió, pues, weón. ¿Ya? ¿Y cuánto pasa? ¿Puedes sumar cuánto pasa? No, ya. Vale, era, weón. Súmalo, súmalo. ¿Puedes sumar cuánto pasa? Para que puro se pegue la paja, no. Para que una weá. No, weón. Se acabó la amistad, weón. Busca play, hasta que llegó la cosa. Pero súmalo, súmalo. La weá, hermano, weón. Oye, brígido, weón. Lagazo full. Hasta aquí llegó la amistad de Michel, hermano, weón. Sí, pues no, pues sí. No te quiero ver en ni un lado. No te quiero ver ni un lado más, pues, weón. Tengo weón mala, los que yo soy tu madre, weón. Tío, me cago, weón. Oye, es buena el masito, weón. ¿Tengo ustedes si juegan el doble para eso, no? Sí, pues. Yo respeto su opinión. Sí. No, pero el primer duelo, cornetero, weón. Igual te cagaron los gatitos, po, weón. Cornetero fue una mierda el primero. Florido, po, weón. Cuántas 5 cartas, po, weón. Pero pues otra parte de Evo, weón. Sí, po, weón. Oye, le va a preguntar aquí, ¿doble o pádel o no? Yo le doy, doble pádel. ¿Sí? ¿Se van a otros a cagar más? Doble pádel, ¿no? Sí, po. La última gana todo. Ya, pues última gana todo, weón. Y partió yo para encima, weón. No, pues te tira el dado. Ay, bo, que tira el dado de nuevo. Bo. Sí, pues, weón. Y con un oro a favor. Ah, y contamos las cartas de nuevo. Jugando. Eso. A lo que ayer, ¿no? Ya, se muere la última. El último intermedio, claro, hasta que si la chucha no. Me esposo Julio. Tío Joselito. Metí como 3 cartas, pues, weón. Si ahora contaba la weón. Y se marchó. Wedding. Ya, pero yo ahora elijo Parsimo. Yo le jugo 19, weón. Bueno, weón. Bueno.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, elige para mi pierna. Qué brillé esa weá cuando tú puedes elegir una weá y la cagá y perdí vos por vos mismo. ¿Va por cierto, compañero? ¿No? Va, bueno. Me quedo. No, me quedo, seguro. Pensé que iba a jugar el hogar de demonio igual, weón. No, no, sí, ya me aburre esa weón. Ahora puedo jugar al rayo, digo. Variando, algo loco. No tiene sentido jugar el hogar de demonio acá, weón. No, pero una vez lo jugaste, igual fue bueno. Sí, pues. Sí, pero bueno, ¿de qué me sirve? No sé, traerme una katana, weón. Bueno. Ah, no, pues bueno, bueno, ahí ya. No, pues bueno. Ya. Vamos a revolver 10 minutos más y estoy listo. Llegaste con 8, ¿cierto, hermano? Sí, sí, me quedo. Me quedo con 8. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Money. Ya, voy, ¿cierto? Dale, hermano. Vale. Corona. Se quedó con ocho ahora, Dos. Wyvern y voy con tres. Vale, oh. Pasa. Arca, ave, con chetumare, fatae. Oh. Bueno. Ya, finalizo. Vale. Para una ofrenda. Todo el leopadel. Por uno una fatae. Vale. Activo. Traigo otra fatae. No, merci. Puta, no se pudo buscar la tercera, porque se cayó al cementerio la weá. Por uno Nereidas. Y finalizo. Dame más. Nereida igual, pues weón. Buen turno. Voy a regrupar, voy a bajar un mercaderes. Voy a pagar dos y le voy a jugar una Beck al Wyvern. La vamos a activar. El arco con Nerero. Me voy a traer una. Una espada larga. No. Dale. Va, larga versión Goblin. ¿Qué analizo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me agrupo. ¿Cuándo hará un torneo de pádel? Voy a jugar un mochuelo. Se viene, se viene. Mira, el Tomás Martín dice: buena nevado acá en Santiago. Dice: no vinimos un día antes porque no puedo dormir en las cagadas de buses y aquí estoy sin poder dormir en la cama tampoco. Buena, hermano, es que la ansiedad, pues, weón, la weá de querer jugar ahí, weón, y estar como weón, con esa ansiedad y nervio. Me voy a traer el ave del cementerio. Vale. Estoy bloqueando con 4, 5. Tiene 5. Tiene 5. Dale, finalizo. Agrupo, voy a bajar un oro. Voy a jugar los cuatro. Voy a sacar un magma. Y lo voy a activar con una. La Nereida se llama. Nereida. Ya. Ella. Ya que pega más. Y voy a fin. Vale. Al grupo. Ahora sí va a echar. La tiene frenadísimo ahí, güey. Voy a poner ahorita titanes. Daniel San. Juego escudo de serpedo. Esa wea. Mira, un panteón. Y. Mi tío Silde. Y finalizo. Cinco cartitas en mano. Sí, en el idioma silente. Voy a bajar un oro.
4-5. Por dejarlo los titanes, como para baiteado y que se lo pide a Carepalo. Voy a pagar 3. Saludito ahí a todos los compitas miteros de la séptima ahí. Bueno, cabro. Tengo los abajo. El tío Shai ahí. Finalizo. El Sebastián Inostroza pregunta, tío Legado, ¿cuándo harán torneo de padre? ¿Voy a jugar una vez? Sí, pues sí, lo vamos a hacer seguramente ya más para fin de mes. Un cinturón de campeón padelero. Por 3 voy a jugar una tía. Kenji culiao, tío Milcao se la come a dos manos y sin mesura. Lo voy a activar. Yo igual te voy a barajar si yo no tengo cementerio, ¿cierto? Sí, no. Tu baraje opcional. No. Ah, ya. Vale. Jugador, es obligatorio el baraje bombo. Por turno cada jugador baraja una carta de su cementerio. Si tu oponente, jugador... si tu oponente no tiene cementerio, no podéis barajar y robar. Claro, no. Ya. Vale, gracias. ¿Y esa cosa salió en el pack o dónde salió? Y voy con. Tío Mistado, ¿dónde sacó esa weón? El otro día jugando acá y lo vi en la resolución donde son de chucha y quito. Cada uno tiene 4, ¿cierto? Pero la carta especifica porque ambos tienen que barajar porque este buen puede robar, pues si no hay cementerio. Y son 2 en total. Es la condición por qué va la carta. A lo mejor él puede barajar, pero no robar, ¿o no? No, pues creo que es la condición completa. Solamente voy a bloquear con mercaderes. Indestructible. Ah, cualquiera, si todos tienen harto bueno. ¿Y en guerra no vas a hacer nada tú? No, tampoco nada. Vale, pasarían 9, ¿cierto? 14 menos 3. O sea, perdón, 12 menos 3, sí. Sí. 1, 2, 3. ¿Qué te voy a mostrar? 1, 2, 3. Vale, y finalizo. El Tomás dice que se puede, ¿viste, weón? Y este weón... Que se puede barajar una, weón, pero no puede robar, weón. Voy a generar con cobrizo. ¿No? Pobrezo, puede, mira. Tío Milcao, ¿cómo se va a defender? 4, voy a jugar un Kilgar. No, está bien, weón, si yo como te digo, lo vi en otro lado y si lo jugaron mal, aprendí mal, weón, pues no hay que hacerlo. Voy a activar su habilidad. Voy a barajar 2 y robar 2. Bueno, al fin bajé esa wea, hermano. Puede robar, pero no puede barajar como en la wea. No, porque al revés la wea. Se no, la reconcha la mierda. No hago caso más weón. Sí, a bañar. Kenji malo para el carro, dice malambito. Robo 2. Mira esa weá, hermano. La calle tiene 5, ¿cierto? Sí. Voy con Sembro y Galde. ¿Y así? No, te cedo. Pasan 6, de nada. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sembro y Galde. Pasan. Izquierda puede jugar una marihuana. De Bruto 7, Iraíña, Caja y Ecatá. Vale, finalizo. 4, 5, 6, 7. Puse por ser la René, perdón, tío, ¿sí? Milcao. Mira, viste que acá dice, el Tomás Alexander dice, congea si el oponente no tiene cementerio y no se puede activar, pues weón. Y como no baraja, no puede robar tampoco, eso lo vi bien entendido, pues. Si lo veo jugando con no, el DAL de 2005. Vale. Y el pack de 2016. Ándate a la mierda, como tenemos un culiado. El weón maricón, weón, discriminador total, weón, con Chiloé, weón. Que ya puro weón es guaso, weón. Puta, ahora que con más dudas que certeza, weón. Mientras tenga para barajar, cumple y puede robar. Vale. Yo le creo al Tomás. Barajo 4. Pero le creo al Tomás Martín. El Tomás Alexander le cree el tío Milcao. Duelo de Tomás. Claro, hagan sus apuestas.
Voy a aprovechar de activar la gira. Están baneando un huevo. Vale. Voy a barajar igual. Brutal. Están baneando un huevo. ¿Cuándo un like con la receta del milcao? ¿Mitad? Voy a robar una por la gira. Puede cornetear, pero no para deliar. Todos tenía abajo uno. Uno. Por tres voy a jugar un tártaro. Chucha, madre. Vale. Tártaro la pide tres y voy a pagar tres para desterrar una carta en juego que no sea un oro. Brutal. Una vez por turno. Lo puedo ocupar en guerra. Sí. Ahora sí, weón. De más. Ahora corre la weá, weón. Y yo voy con 9. Están confundiendo requisitos. Peña el panteón abajo, ¿cierto? Ese weón da 2. El requisito es tener cementerio. Y obviamente va. ¿Y las fatas de cuánto tienen cada weón? Una fuerza base. La condición que puede robar es que. Ah, 1 y 1. La fata de 2. Sí, 1, 1, 1. A la cagada en el chat, Ah, tenéis que buscar la guardia y no voy a dormir hoy día, pinche su madre. Voy a bloquear con el Wyvern al pan. Dale. Qué huevonado, se equivocó. Me quiero bloquear con el mercader. Pero... con un mercader es a una fatai con el magma a la otra fatai. Tienes que estar primero el mercader y después los aliados. Ah, ya. Entonces cagué con el. Sí. Oh. Ah, ya, vale. Mercader en respuesta a declarar el bloqueo. Vale, hermano. Ya, entonces con estos dos. Con 5 y 3. Dale. ¿Algo en guerra? En guerra. No. Yo tampoco. Pasarían 3. Pasarían 3 de la otra batalla. 1, Drake Pan, Orito, Wyvern. Vale, ¿a quién me habéis bloqueado? A un pan y una batalla. Sí. Y se va un magma igual. Ah, verdad, tiene toda la... Me case magma pasando lo peor otra vez. Cierto. Una buenadita este weón, No va a poner el Warnio. Voy a bajar un oro. Tenía el tártaro. Madre mía. Voy a echarle una mirita al cementerio. Pago 6 rayos, conchetumadre. El siguiente en hablar de la GEA se la come decir. Voy a generarlo con el cobrizo. Y dos más, voy a jugar un dragón de leña, el árbol caído. Sí, weón, meten, weón. Gente que no está aquí para defenderse. Leña, carbón, tatilla, toda la weón. Con dos voy a jugar un Wyvern. Y con uno voy a jugar un Orium. Oh. Voy a activar la habilidad de Kilgarra. Cuchi tu madre, weón, le va a sacar la mierda ahora. Mira esa weón. Oh, y ahora se baraja dos, weón, y. Pero mira, weón, un weón de sangre que pega 5 que tiene la E de Corvin. Kilgarra 6, ahí ya tenéis chupalo entonces. El dragón de Eter pega 4. Son 15, más el otro weón. Y son 18, más el Orium. Un 21, pues, weón. El cauterimón me está llorando la carta, le vamos. ¿Se desbloqueable? ¿Por qué? 4, dice, 3 y 3. Espérate, deja leerlo, te va a tapar el chiste. Recuerda que los tuyos ahora tienen menos una la fuerza. Me bañó el perro coche su madre del Kenji, mándale un mensaje y dile que la chupe me ando flácida. No, yo lo declaro atacante a él y los tuyos tienen menos una la fuerza, hasta la fase final. Ya, entonces tienen 3. Con 3 te voy a bloquear a un Orium. ¿Ya? Con otros 3 te voy a bloquear al de sangre que no tiene arma. Vale. Quedarían chocando. Es el Kenji culiado, sí. No respeta a nadie. No. ¿Cuánto pasaría total? Oh. 15. 15, weón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, weón, si ahora con ese tártaro va a tener que sacarse el Kilgarra, weón, si no. Pan, traición, alas, Nereida, Celios, ofrenda, ira, Zeus, Hecatae,
Ofrenda, Festín, Eros, Fosea y Arcas. Vale. Te mando estos dos. El tío Mercado del puto. Voy ese. A finalizar. Vale. No tienen pruebas, pero tampoco duda. No, weón, bueno, tiene que sacarse ese Kilgarra, weón, bueno, si no. Van a tener que aclarar la GEA en un futuro FAQ y salió una weá hace como 5 días. Mira esa weá, pues, weón. Juego, padre. Vale. Yo voy a pagar uno y. ¿La fe? No, pasa. ¿No? Te asustaste, weón. Bueno. ¿Qué es eso, mierda? ¿Qué es lo que hiciste? Tengo corona. Ya. Ah, pero los Totten igual se van, por. Los Totten igual cagan, por mano. La verdad, pues. Ya, pues. Ah, pues. 11, por mano, si estamos jugando a lo caballero, ¿no? A lo caballero. Ese es un rayo que le jugó. No, pero el Leona le hubiera permitido tener los Totten. Vale, sí, el grupo. No, de hecho, no he bajado, ¿cierto o no? También. El Leona igual destruye toda la weá. El oro se cae en el juego porque está la. Bajo los dragones. Te destruye el playmat, la mesa, los protectores, toda la weá. Voy a generar dos. Y dos, voy a jugar un dragón de Éter. Oh, mira esa cornetería, bueno. Hermano. Me ataca el toque. Tiene que bajar a tu mono, sí. Para dejar activando la corona. Voy sino a jugar dos y le voy a jugar una espada larga. Voy a activar, robo dos. Uno, dos. El salva dice más lo que yo, el cabo de limón, y a mí me llegó un baile en el con WhatsApp. Me decía que se fue el elevado cornetero. Por pasada de verga. Y agradece que no te saqué cagando con el otro WhatsApp. Pasa. Ares, Pan, Nereida, Katae y Caja. Vale. Finalizo. Andaba bélica el salvan delante, buena. Sí, nada, pero yo lo hago por huella. No, prácticamente no. No me la he hecho. ¿Sabes se que levantó con la ley encajada en los cachetes? Si alguien se va, una capita. Se va a ir de van, lo va. Me va a sacar la caja. Lo van a hacer, vale. Los admin. Voy a pagar. Caja Unero defendido con caja Pandora. Brutal. ¿Se quedó sin maní este José Lillo? Voy a convertir al ave. Y voy con 3 del ave. Vale. Pasan 3. Y vale. El mercader, no, cara de palo, ¿no? Lo hubiese, vale. Hubiese dejado el oro de titanes atrás, weón, para haberme sacado el dragón culiado con el hero, weón. Cierto. Pero ya se va a vender, lo hubiese tirado al mercader, cara de palo, ¿no? A la mierda. ¿Qué no le duele tanto pasar 3 cartas? ¿Puedo pasar? Ya. Pasa un magma, un gran weird y un del leal. Depende de lo que pase, sí. Viste, weón. Se devuelve el ave y finalizo. Es que el problema mientras se dedique a atacar y nos baje más mono, el ave lo va a estar corneteando todo el rato, weón. Salva, tío, cosas culiables. Voy a bajar un oro. ¿Alguna coronilla para robar alguna weón, no? Nothing. Voy a desterrarme un Milano para dejar dos cartas. Excelente. Qué gusto, weón. De. Enloqueciste, mierda. Milano, qué buena carta, weón. Yo sigo insistiendo, weón, que ojalá algún día la Odisea, weón, de Clínica sin habilidad le den una habilidad parecida al de Milano, weón. Voy a pagar 3. Que lo dejen carta única por último, weón. Que baraje 2 y que robe 1, desterrándolo, fin. Rego, ¿no? Voy a pagar 2. Sí, dos. Pues, weón, voy a subir la Odisea, la mano, weón. Y voy con 5. ¿Cuántos te quedan? ¿Te quedan caleta igual o no? Sí, más o menos. Me quedan 500. Tío, Joselito. 21. 21, pues, weón. Ya pasan 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Algo en guerra? No. Pasa. Zagreb, Ares, no, Osea, terrible. Nereida, Atenea.
Bueno, ese dragón te está dando por culo, weón. Al grupo. Voy a jugar un aceite. Aceite es cornetero. Por... ¿Por cuatro? Los agregos. Un cochinón. Le faltó vuelta para atrás al Joselillo. Le dio una pura Atenea nomás, weón. Un mazo plaga, weón. Y voy con. Voy con tres. Con tres. ¿Cuántas cartas te quedan? Un, dos, tres, cuatro. ¿Y por qué Chucha no deja el oro titanes atrás, weón? No entiendo esa weón. No sé tampoco, weón. Tira el mercado. Paso tres. Y. En guerra voy a pagar 2 para subirme un Wyrmen de la mano. Mira, qué hubo. ¿Tú voy a hacer algo en guerra? No. Vale. Gilgarra, Milano, y finalizo. Perugo. Para que chucha, weón, y no los titanes por la mierda, weón. Me voy a desterrar un Carwenan para quitarle la habilidad al Zagreus. Oh. Qué guay, Harwon. Con 2. Un chanchito de sangre. Un Wyvern. Brutal. Y con 2 voy a jugar al otro. Pero genera con esa guay de oro culiado, cuijito. Y voy para adelante. Si para dragones de 4 más, weón. La chucha madre, perdón, weón. Qué weón, el tío Milcao culiado se quedó. Puta la weá, weón. Listo. Oh. Este es bueno para los mitos. Tengo, te tengo bola mala, los que chuche tu madre, en cuanto momento te pego. Hijo, hijo de la rampa. Ah. Sí, tal cual. No se fue ponchado el. Ya, pues. El Warinaki. Brutal. Bueno, en otro momento tendremos la. El desempate, ¿no? El desempate, sí, en otro momento. Ah, bueno, unos pelitos cabros, weón. Se le agradece su buena onda, weón. Estuvo bien, ¿eh? Se nota ahí que se tienen ganas los weones, ¿eh? Cualquier mala. Oye, pero casi, weón, casi. Pasó poquito, weón. Y hubiese salido quizás un poquito mejor el Joselito, ¿no? Pero el dragón bomba ahí, weón. Toda la maricona aquí, garra. Ese guate estuvo rígido, hermano. Sí. ¿Sabéis que el dragón de Éter la cagó, ¿eh? Terrible, sí. Bueno, weón. Oye, sí, weón. Sí. Dice, bueno, está súper bueno el reward que le hicieron. Cada vez que atacas pierden uno, ¿no? Exacto. Ah, ya, o sea, menos uno hasta la fase final. Sí, sí, obviamente, pero claro, no es como el puro turno que entra en juego, ¿no? Sí. Hubiese sido bueno usarlo con el Katach, por ejemplo, y puta, atacáis y al tiro son menos 2, pues, weón. Claro. Sí, pues, loco, está bueno, weón. No, viene ahí el monito ese, weón. Tuvo buena la weón del padre. Oye, y el primer duelo, puta, me hizo corneta este weón, po, weón. Es que no saliste con ni una weá, pues, hermano. La hizo cagar, weón. De hecho, los cabros subieron ese video a las páginas de adultos, weón. Sí, está bien, weón. Sí. El mazo. Dragón culo roto le pusieron al video. Está bien, weón. Está bien. Bueno, hermanito. Merecía, weón. Oye, cuando quieran ir otra vuelta, pueden venir de nuevo, cabrón, y hacer el desempate, traer otras racitas con netera, igual. Y bueno, aguante y toda la comunidad de Curicó también, pues, cabrón. Genial, tío Joselito, weón, y tío Guarinaque. Agradecido de su buena onda. Los duelitos estuvieron muy buenos, hermano. Se le agradece al Joselito haber traído una propuesta de un mazo distinto. Un mazo con otras cosas que no se ven siempre. Y que también le hace para que la gente también tenga una idea, po. No sea siempre como la misma weá que diga, nada, pura Afrodita. Y mi compadre jugó con otras cartas también que igual anduvieron bien. Por algo, igual ganaste 2-1 y después, bueno, ahora en el doble nada.
quedaron a dos, pues, ¿cachai? Pero corrió entonces el Masito también, tiene lo suyo, pues, weón. Sí, pues sí. ¿Cachai? No, contento, sí. Contento con el desempeño del Olímpico. Bueno, bueno, sí, bueno. Guarinaque, dígame. No jugué ni con el Nival ni con el Bobri, ¿cierto? Mira, el Bobri lo tengo en el mazo, pero nunca tuve la oportunidad de jugarlo. Brutal. De hecho, creo que de los tres juegos lo tuve en la mano solamente uno, si no me equivoco. Y el Nival lo saqué del mazo porque, de hecho, le decía al José que no quería ir con un mazo tan control, ¿cachai? Y tampoco tenía tantas cartas así como agresivas, po, pero intenté jugar con lo que tenía, que era el Dragón Demonio, el Dragón de Éter con el rework que lo encontré súper bueno, los Wyvern de Sangre, que infaltable, y el Orc, po, ¿cachai? Y el Orion también, po. Sí, pues el Orion por uno, que igual dio cara y iba a jugar con más cartita 3.0, pero la tenía por una copia, entonces encontré que no valía la pena llevarla. Te preguntamos porque en antes hubo un turno en donde el Joselito pagó todos los oros y quedó con todos los aliados a rango del Nival, hermano. Todos tenían fuerza 2 o menos, weón, y lo hacía ahí. Pero mierda, sí. más encima, weón, tenía ahí la cruz templaria, weón. Así, onda como sí. Que, weón, o sea, te cago. Todo para el Nival, conchete. Weón, te lo cagáis con 5 o 6 aliados, weón. Sí. No, sí, créame que lo que de hecho yo vi eso, dije, bueno, aquí un Nival sería bacán. Pero la apuesta fue sacarlo nomás, porque ¿cachai? Ir con otras cartas que son un poco más distintas, ¿cachai? Y nada, pues. Aunque este buen me sacó la chucha en el primer juego, puta, igual lo pasé súper bien. Aprendí arte igual, así que nada, pues me voy contento, chiquillo. Y gracias por la buena onda a ustedes y en realidad a toda la comunidad, weón. Sí, así que bacán. Me gozamos, que es lo importante. Gracias, sí. Weón. Y Joselito, ¿alguna otra cosa antes de que nos retiremos, hermano? No, nada, el agradecimiento por el espacio, la buena onda, un 7. La comunidad igual, los cabros que siempre apañan con su pelito, a cualquier hora, weón, me levanto a las 8 de la mañana, están ahí, weón. La hora de cada, weón, apañan los cabros, así que agradecido. Y no, un saludo igual a todos los cabros de acá, por la comunidad de Curicó, Molina, que se juega harto, los cabros apañan un montón. De ellos hemos aprendido caleta, muy muy buen grupo con los cabros. Bien ahí, cabros, weón, bien, weón. Agradecidísimo de toda la gente de Tío Milcahua, weón, de todos los que dejaron ese likecito apoyando aquí, weón. Mi compadre Dago, weón, mi amigo, weón, que me vino a ver hoy día y weón, sabe que iba a hacer un likecito, ya igual apañemos, dijo, weón, ahí al juego con. Tío Chapinzón. Sí, pues cabrón, estuvo genial, así que muchas gracias de verdad a toda la gente de la comunidad, Tío Milcahua, te quiero caneta, hermano, weón. Gracias por apañarme aquí de hacer también estos duelitos un poquito más corneteros. Y bueno, el Joselito, weón, y tío Guarinagui, quédense un poquitito ahí en el Discord, hermano, ¿vale? Yo me despido aquí de todos los cabros. Y bueno, mañana puede que a lo mejor tengamos otro live más. Si siguen apoyando ahí, cabros, ustedes saben que tío Levado va a estar aquí meta video. Así que eso, pues cuídense todos, cabros, que tengan buenas noches. Y nos estamos viendo, cabros, ahí. Hasta la próxima, ya tú sabes, conchetugo. Nos vemos, chau, los duelitos, cabros, así que ahí nos vemos. Bueno, los cabros, nos vemos.